Petronorrek bere zuhaitz gerrikoko 400 makalen bakanketa egin du. Gualbera Txurra findegiaren erakunde harremanetako teknikariak arrazoiak azaldu dizkigu. Esta es la aromia moscata. Este insecto que aprovechándose de las hendiduras de los chopos, los álamos, hace la deposición de sus huevos y cuando estos eclosionan en estado larvario, la larva, el gusano, va avanzando por la madera, por el tronco, llegando al corazón del árbol. Ahí, durante uno o dos años, esta larva va creciendo, alimentándose de la madera propia del árbol, debilitándole. Esto, claro, cuando ocurre una deposición de huevas en el periodo de reproducción de la aromia moscata, esa gran cantidad de larvas durante uno o dos años va comiendo gran cantidad de madera del interior de este tronco. De esta forma queda debilitado y por la acción propia del viento lo derriba, pudiendo ocasionar daños no deseados al entorno donde está ubicado el árbol. ¿Qué hemos hecho? Estos ejemplares, los que están afectados, en este caso no, los hemos talado y los hemos sustituido por otras especies arbóreas que configuran un cinturón arbóreo en el entorno de la refinería, del perímetro industrial, y a su vez no se ven afectados por la actividad de este parásito. Estos son coníferas principalmente los que no se ven afectados por este parásito. Esa es la razón por la que nos hemos visto obligados a talar 400 álamos o chopos, como todos les conocemos, y en su lugar, para mantener las condiciones estéticas del cinturón arbóreo que circunda la refinería, hemos puesto las coníferas que antes comentaba. Y este es el insecto que nos ha ocasionado ese perjuicio en el cierre perimetral arbóreo de la refinería.